En rueda de prensa realizada desde la sede del centro asistencial, María Rivas, directora del Hospital 2, informó que a pesar de contar con una planta eléctrica, la misma no laboró al 100%. Hemos quedado sin servicio durante 4 días seguidos. Por supuesto que lo que más uno teme son las vidas de aquellas personas que necesitan estar conectadas a una bombona de oxígeno, que necesitan nebulizarse, que necesitamos también resguardar los que son los productos, como son vacunas, medicamentos, que necesitan una temperatura ideal para mantenerse. Nosotros tenemos esa bendición de que contamos con una planta eléctrica, pero no es suficientemente para cubrir todo el hospital. Hay áreas que quedan sin servicio, pero hemos tenido que trasladar las neveras con muchas dificultades hacia sitios a donde llega la corriente eléctrica para poder mantener este servicio de vacunas en buen estado. También hemos hecho enlace con el Hospital General, también le hemos resguardado sus vacunas aquí en este centro asistencial, al igual que a otros ambulatorios. A pesar de contar con una planta eléctrica, la sala de quirófanos no contó con aires acondicionados, por cuanto tuvieron que suspender las cirugías selectivas. Quirófano, sí, prenden la luz de algunos quirófanos, pero no arrancan los aires acondicionados, motivo por el cual nos hemos hallado en la obligación de suspender las cirugías electivas, solo trabajar con estrictas emergencias, ya que son ambientes totalmente cerrados, imagínense ustedes, sin luz, sin aire acondicionado, lo que vamos es a sudar y a exponer más a que el paciente se le contaminen sus heridas. Entonces, por eso hemos trabajado con estrictas emergencias. Finalmente, aclaró que hasta el momento no manejan registro de pérdidas humanas ni de neonatos. En cuanto a vidas humanas perdidas, no tengo el registro de ninguna que haya, por lo menos en el hospital, que se haya perdido por esta causa. El hospital de niños es una de las debilidades que tenemos. El hospital de niños no llega a energía eléctrica. Esta energía eléctrica de la planta solo es para el área de quirófano, área de sala de parto y el área de emergencia adulto. Hemos tenido dificultades hasta con la morgue. La morgue queda sin el servicio eléctrico ni de la planta siquiera, porque nos han llegado a que prestemos ese servicio y no ha sido posible. Adela Lozada, Noticias B.